habiendo guardado el título de la novena división la temporada pasada, Mario, ya en sus vitrinas, lo que no guardan es ilusión de continuar festejando en esta campaña. No, bueno, los festejos ya está, ya ha pasado, yo creo que ya han logrado por merecimiento propio estar en la octava división. Ahora hay que empezar a pensar cuáles van a ser los objetivos. Boca Negra. Martínez. Boca Negra. James. Martínez. George. Fácil recuperación del balón. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Balón cargado de peligro. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Tiene ganas de tiro en el centro. Gran centro. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Ya han perdido la pelota. Así resuelve el tema, mandando la pelota al córner. Se viene el tiro de esquina al área. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. ¡El disparo! Gran atajada, pero sigue el juego. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Le sacan de encima la pelota. ¿Quién va por ella? Martínez. James. Boca Negra. Va a tirar la pelota por afuera. Pelota al área, pero dominada por el rival con tranquilidad. ¡Qué habilidad para quitarse rivales! ¡Le va a pegar! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, se estuvo cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. A continuación, el lateral. Titón. Martínez. Ojo que cayó en el rival, pero no la tienen fácil para salir. Gran centro. ¡Gol! Ahí lo tienen, el Abrelata llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Titón. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Una pelota regalada. Buena pelota entre líneas, hay chance. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. George. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Ojo que quizás lo vaya a molestar. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Martínez.
George Ramos. Boca Negra. Juegan por el carril de afuera. Y el rival que responde bien. Y ahora que quiere meterse por la banda. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Va la pelota desde el córner a la olla. Regresa la pelota y así le pega la pelota. ¡Gol! ¡No más! ¡Ahí lo tienen! ¡El partido está igualado! Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. No consigue robar el balón y será lateral. Gran centro. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el centro. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Ramos. James. Qué bien la... a darle a la pelota. El... atento que se viene. Atrapadón del arquero. Esa pelota que se escapa tras el cabezazo, habrá saque de manos. Juegan al fútbol con las manos ahora. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. Este partido era parejo en la previa. Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Martínez. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Ahí se viene y si se anima lo clava. Afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro. Le sacan de encima la pelota, ¿quién va por ella? Era buena la intención, pero les cortan el balón. Oportuna intervención levantando el balón. Fácil recuperación del balón. Muy bien en el fondo para cortar una muy buena pelota. Que no venga ninguna protesta porque esta falta fue clara. Es muy arriesgado pegarlo al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar al centro.
lo que ha salvado, una clase de frentazo espectacular. Llega cortando bien y recupera. Ahí está, lo puede poner adelante. Y llegó la pelota y le costó mucho. Ramos. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Habrá saque de arco. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Le pega y pasa cerca la pelota. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! Formidable la comba. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Boca Negra. James. Ahí se va a la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. El disparo y ha pasado cerca. El centro que va a las manos del arquero. Ramos. Enorme pelota, se va directo al arco. Balón cargado de peligro. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parecía que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. Valiosísima intercepción de pelota. Es un genio pasando la pelota. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Tiro de esquina. ¡García! Atentos que se viene otro tiro de esquina. Tiro de esquina al centro del área. También pintaba y terminó en la nada. Esta puede ser buena. Ese buen centro. Bajó la pelota, le queda, no es fácil. ¡Gol! Ha llegado el gol del empate. Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Le quedan 20 minutos al partido. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro. Buena pelota por la banda. Ojo que trae compañía. Ganando muy bien esa pelota por la banda. George. Ramos. La ha dejado. Clara falta y hay tiro libre. Solo lo advierte el árbitro. Corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. ¿Y si llega a pegar en alguien? ¿Y si? ¡Se viene! ¡Le pegó! Había que tener fe para probar desde ahí. Demasiada fe para mi gusto. Podría haber tirado el centro. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Martínez. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Buena pelota regalada. Atento que desde ahí le puede pegar. ¡Uy, qué mal pase dio! Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. James. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. El que asuma más riesgo se queda con el partido, le quedan pocos minutos. Esa pelota va al costado. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio.
Tiene la pelota atadita a los pies. Ha tomado una decisión el árbitro, ahora le queda otra, sacará tarjeta. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego, amarilla. Señores, un buen centro te puede dar la victoria. El centro a la olla. Ramos. A que no lo vaya a terminar nadie. Ahora mismo no lo vayan a terminar, que están quedando 5 minutos. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Manda lejos este balón, alejando el peligro de su área, y saque de mano. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Y ahora es pelota de ellos. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Martínez. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Buen centro. Afuera. James. Hermosa asistencia y peligro. Desde ahí le pega. Y ahí va. George. Ahí llegó justo a tiempo. Se termina el partido y lo que querían, más fútbol. Nos vamos a la... Igualados todos después del tiempo regular, nos vamos a los tiempos extra. ¿Habrá suficiente en el tanque?